Grupo Socialista Izquierda Unida y el Grupo Andalucista, tomamos la decisión de solicitar la celebración de un pleno extraordinario, porque estamos en mitad de un mandato con muchas dificultades, donde ha crecido mucho el desempleo y donde se crearon muchas expectativas por parte del Partido Popular. El programa de gobierno con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones no se está cumpliendo y se están defraudando las expectativas de los ciudadanos. Por tanto, en este momento, en mitad del mandato, como digo, creíamos los tres portavoces que era el momento oportuno para la celebración de este debate. La respuesta del alcalde fue la que sabemos todos, ¿verdad? Después de un pleno que ha durado 5 horas, un viernes por la noche, ha decidido que ese es el momento en el que se debe hablar de los problemas de los ciudadanos. Y nosotros hemos creído que esa no es la respuesta que había que dar. Es un déficit democrático que no tiene precedentes en el ayuntamiento y ya no vamos a admitirlo más. Hemos llegado al acuerdo los tres portavoces de los tres grupos de la oposición de no participar en esta pantomima que el alcalde ha querido montar en el día de hoy y solicitar la celebración de un nuevo pleno. El tema de salirnos del pleno ha sido por congruencia, ¿no? Los dos concejales andalucistas trabajamos, tenemos nuestros puestos de trabajo, se nos comunica el lunes que el pleno iba a ser el viernes, después de un pleno maratoniano como ha sido este, como digo, dedicándole todos los días un número de horas a nuestras actividades laborales, y la verdad es que como persona pues también tenemos nuestros límites, ¿no? Pero eso nosotros estamos acostumbrados, yo personalmente a veces trabajo 24 horas y la noche por medio, ¿no? Es un tema que a nivel personal puede estar ahí, pero que no son las causas fundamentales. Las causas fundamentales es que el pleno del Estado de una ciudad fundamentalmente se hace para que le llegue al ciudadano, no para decirnos los políticos lo que nos decimos todos los días y en los medios de comunicación, sino realmente de una situación, de cómo está la ciudad y que tenga una repercusión hacia el ciudadano. Eso, el viernes a las 9:30, desgraciadamente no se da, porque hay una merma importante en los medios radiofónicos mañana y pasado domingo, hay una limitación horaria para los medios escritos como es hoy, y lógicamente se pierde el objetivo fundamental de ese gran debate que el ciudadano estaba esperando, de escuchar lo bueno y lo malo que hace el equipo de gobierno y lo bueno y lo malo que también hacemos la oposición con nuestra propuesta. Por lo tanto, hemos considerado que era una imposición por parte del alcalde de Algeciras, que iba contra la dignidad de los propios concejales con esa imposición y sobre todo en contra de la información del ciudadano algecireño. Bueno, pues la espantada ha sido eso, ¿no? Han demostrado que no quieren debatir, que tienen mucho miedo a debatir. Ellos son bastante mediocres en general, por lo tanto los debates no son su punto fuerte y por tanto es una actitud normal de la oposición, que lo único que busca es crispar, es ponerle palitos en las ruedas al equipo de gobierno y actuar con deslealtad institucional. Si a alguien le queda alguna duda, a esta oposición ni le interesa el paro, ni le interesa Algeciras, ni le interesan los problemas de los algecireños. Lo único que les interesa es su partido político y punto.